Hola, ¿me escuchan? Bien. Igual me escuchan, ¿no? Bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Ana María Martorella, soy médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Coordino la mesa y también coordino el equipo FORDA, que es un equipo interdisciplinario de atención a las psicopatologías infanto-juveniles, que ya vamos por nuestro cuarto año de trabajo. Es un poco itinerante, porque en realidad como son acompañantes terapéuticos, aquellos que trabajan en el equipo, ellos trabajan por fuera de la institución, ¿no?, con los pacientes. Pero nos reunimos semanalmente y realizamos las supervisiones de los casos y también incorporamos otras actividades de las que les vamos a contar hoy. Les digo quiénes son los disertantes. Fernando Croce, que es estudiante avanzado de la carrera de Psicología, de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata, egresado de IMAT como acompañante terapéutico y ya viene también exponiendo en otros congresos desde el año pasado, ¿no? Desde el 2012, en realidad. Bien, Gonzalo Nahuel Giudice es también estudiante avanzado de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acompañante terapéutico ya. Digamos que es uno de los fundadores de FORDA, que empezamos allá por el 2011, y supervisa pacientes, que en realidad son pacientes míos, que los atiendo desde el aspecto psiquiátrico y ellos los trabajan como el acompañamiento. Después va a exponer Estefanía Galacho, que también, como los compañeros, es estudiante avanzada de la facultad de la carrera de Psicología, es también acompañante terapéutico egresado de IMAT y también viene exponiendo y publicando trabajos en congresos nacionales e internacionales. Presento a una de las integrantes de la mesa que está llegando, que es la directora de coro, porque vamos a mostrar lo que se hizo durante todo el año pasado con chicos con diagnóstico de psicosis y de TGD. Es la profesora Margarita Kudel, que es música y es directora de coros. Así que bueno, vamos a empezar con todo lo que es la descripción del dispositivo con el que nosotros trabajamos y para ello lo van a contar muy bien Fernando y Gonzalo. Bueno, yo sí voy a usar el micrófono. ¿Se escucha ahí? Sí, porque como que hay mucho ruido en la sala, entonces por ahí se va a escuchar un poco mejor. Bien, ya por la propia conformación del grupo, la doctora juvenil, también, bueno, vamos a probar a Jessica, que ella es psicóloga, acompañante terapéutico. Ya vamos a una pauta que queremos transmitir del grupo de trabajo de Jordán, un enfoque multidisciplinar. Un enfoque multidisciplinar significa también tener en cuenta un mayor número de variables. Y cuando hacemos el trabajo con los pacientes, también con la madre de los pacientes, que es lo que vamos a exponer hoy, que es un grupo de madres, que ahora ya voy a explicar más detenidamente, lo que queremos que quede claro es que el paciente no es un individuo aislado, sino que se enmarca en un espectro más amplio, que es la familia. Y que las enfermedades mentales, no solo son padecidas por el paciente, sino también por todo su entorno familiar. Es por eso que lo que vamos a exponer en parte hoy es un trabajo que tiene que ver con un dispositivo grupal, que terminamos apodando un grupo de madres, pero antes de explicar cómo fue que surgió la idea y cómo es que efectivamente trabajamos el grupo de madres, me gustaría traer a cada tema una definición de dispositivos grupales de Acuña y Mendoza. Esta definición me parece pertinente, primero para poder, si bien es una definición de los dispositivos grupales en general, marca un poco los elementos que tiene que tener un dispositivo grupal para diferenciar un mero agrupamiento. Ella va a decir que los dispositivos grupales son preparadores de efectos de las subjetividades, los dispositivos se ponen con de fuerza para bloquearlas, estabilizarlas o utilizarlas. Es fundante de la constitución del grupo, es un artificio que se construye para lograr un objetivo determinado. Es necesario para ello la organización del tiempo y del espacio, y la explicitación de los objetivos, modo de funcionamiento y trabajo. El coordinador hace posible la constitución de un espacio
en la que la palabra es resguardada si se cumplen ciertas normas previamente. Un espacio que se abre a la multiplicidad de sentidos y donde cada integrante va en la búsqueda de lo singular y lo común. Yo por ahí voy a rescatar de esta definición dos cosas: la necesidad de un marco, de un encuadre, y también un objetivo determinado. Esto nos va a dar lo distintivo de un dispositivo grupal. El dispositivo grupal que presentamos ahora se trabaja con madres de pacientes con diferentes patologías de psiquiatría infantil, psicosis infantil, TGD y diferentes trastornos del espectro autista. Es coordinada por la doctora. Se efectúa con una frecuencia mensual de aproximadamente 2 horas. Ahora, la idea original de este grupo era hacerlo con la pareja parental, a quienes estaban hechas las invitaciones para poder participar. Pero se dio en la práctica de que solo asistían las madres de los chicos. Algo que, bueno, para quienes tienen contacto con la práctica, no es un fenómeno que es poco común. Generalmente las madres son las que están más abocadas a las tareas y los cuidados de los chicos. Y vamos a ver cómo en este tipo de patologías, por ahí la madre está, no vamos a decir sobre involucrada, pero muy pendiente de su hijo y que puede terminar una modalidad vincular muy absorbente. Bien, este grupo surgió la idea de realizarlo a partir de charlas espontáneas que mantenían las madres de los pacientes, ya sea en la sala de espera hospital o a la salida de los colegios. Y se nos ocurrió, por ahí, en estas situaciones las madres ya espontáneamente compartían experiencias, charlaban entre ellas, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Y surgió la idea de por ahí poder ofrecer un marco para poder trabajar este intercambio de experiencias, pero junto a profesionales especializados. Es así que surgió la idea del grupo para poder trabajar el intercambio de experiencias, los deseos, los temores, las expectativas, también que sale mucho en el grupo, la mirada de los demás sobre la enfermedad mental que tiene su hijo. Y es así que surgió, bueno, esta idea del grupo donde poder resguardar la palabra, poder encontrar nuevas perspectivas en los problemas, soluciones concretas. Las madres de los pacientes, es increíble cómo en el grupo se van intercambiando hasta inclusive tips, recetas de qué hacer con sus chicos. Y con esto no digo de que las patologías psiquiátricas se puedan solucionar con recetas de cocina, ¿no? Cada caso es particular, pero es bueno ver esto en intercambio solidario de las diferentes madres. Bien, bueno, la descripción del dispositivo, las temáticas abordadas. Las temáticas abordadas surgen espontáneamente, a veces si creemos que la necesidad de una temática no se por ahí abocó lo suficiente, se vuelve a retomar, es un poco la función de la coordinación. Bueno, los objetivos, como ya dijimos, del grupo es lograr nuevas perspectivas al problema, soluciones concretas y sobre todo un fortalecimiento subjetivo frente a la postura de la enfermedad mental que se instala en la familia. Porque si bien estamos hablando de la enfermedad, de un diagnóstico de una persona particular, hay que tener en cuenta que afecta a todo el sistema familiar. A que, bueno, yo vengo de afuera, yo tengo todas las soluciones y en realidad lo que se trata de hacer un dispositivo grupal es reconocer la subjetividad del otro y trabajar con el otro para encontrar soluciones. Bien, vamos a pasar a las temáticas abordadas en los dispositivos. Esta es simplemente meramente una enumeración por ahí de los temas que más surgen espontáneamente. La sexualidad, muy a menudo,
qué pasa con los chicos que ya entran en la adolescencia, también inquietar a quienes todavía no, pero es un tema que realmente lo ocupa y lo expresa. La concepción acerca de la enfermedad, la mirada que tienen los demás cuando dicen que tienen un hijo con capacidad, inclusive llegándolo a veces a esconder, todo esto pesa y lo expresa. El cuidado de los hijos son cuidados que por ahí necesitan un mayor tiempo de que se abocan y todos también se traducen en malestar de ellas, de verlas un poco frustradas o no de sentir quizás un poco de tiempo para ellos. Inclusive porque por ahí en el cuidado de este hijo, ni hablar cuando son sostén de hogar, relegan un poco el cuidado de sus otros hijos. El cuidado de este chico en especial, que va en detrimento de los demás. Incertidumbre frente al futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté de él? Entonces acá aparece, ¿y quién se va a hacer cargo? Si el tío, si el hermano, si lo elige él, si lo pongo yo, la figura también de la curandera, cuestiones legales. Bueno, acá por ahí podríamos estar hablando 2 horas de este tema, pero el tema qué pasa con las obras sociales, por qué no me cubre, dicen que vaya después, no pasa nada. También que mover mediante el paro, lo que da una dificultad adicional con la que tienen que pelear todavía las madres de los chicos. Bueno, los sentimientos y emociones que despierta la situación, el agotamiento y la falta de tiempo libre. Como había dicho un poquito más atrás, muchas veces incurre una modalidad vincular un poco absorbente de madre y este hijo. Entonces esto se traduce cuando están en el grupo, no tengo tiempo para mí, tampoco tengo tiempo para mis otros hijos. Esto se ve muy claro en el grupo, porque en esas 2 horas que nos vimos, es increíble la cantidad de llamadas al celular que tienen las madres de sus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo venís? Y las madres como, no, sí, yo lo iba a pagar, lo pobrecito, vean. Y inclusive también esto se ve con el trabajo de los acompañantes terapéuticos. Ellas ven ese momento en que el acompañante terapéutico o trabaja dentro de la casa o hace una tarea fuera de ella, como tiempo que tienen para hacer hasta tareas relegadas, un poco de ciclo, porque son madres que por ahí fuera del cuidado de su hijo prácticamente no tienen otra vida. Esto es lo común, que no tengan amigas o el contacto con la misma, el otro ala de la familia esté un poco desocupada. Bien. Por último, para cerrar, quisiera decir que este dispositivo, que es el grupo de madre, es también complementario al otro dispositivo que también trabajamos en Jordá, que es el acompañamiento terapéutico. Primero que todo, porque es un fin, ya de por sí es terapéutico, pero trabajando con las madres, y vuelvo a repetir, son elementos del mismo sistema, y también porque es una forma de ver y de evaluar el trabajo que los acompañantes hacen con el paciente, y además también para el caso es una fuente de información que nos puede servir para ajustar las futuras intervenciones. Bueno, le voy a pasar la palabra a Gonzalo, él va a hablar un poco sobre el acompañamiento terapéutico. Se ve quizás muchas resistencias que tienen sus hijos a determinados tipos de tratamiento. Como acompañante terapéutico uno presenta muchas resistencias al ingresar, digamos, a la casa de los pacientes, ¿no?
Cuando un acompañante terapéutico se inserta en una familia transmisora de ideas incuestionables, enferma de certezas y con valores inamovibles, con su sola presencia introducirá algo nuevo y ajeno. Viene a ocupar un lugar en una escena ya construida que seguramente resultará disruptiva. Despertará resistencia porque marca diferencias con su mirada que desnaturaliza aquello ya constituido y considerado natural. Es decir, uno como acompañante terapéutico a veces se encuentra con ciertas situaciones cotidianas que quizás, ¿sí?, con ciertas situaciones cotidianas que quizás a la familia le parecen naturales y no lo son. Por ejemplo, tener un chico, estar acompañando a un chico de 19 años y que duerma con la madre cuando el chico tiene frío o está asustado. Y la madre dice, yo lo dejo porque es mi hijo. Y no es quizás lo indicado, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor manera de definir el trabajo de los acompañantes terapéuticos es a partir de sus funciones. Voy a hacer una enumeración rápida de las funciones y mi compañera Estefanía les va a contar a modo de ejemplo su trabajo con una paciente de ella en lo relativo al dispositivo de madres y al dispositivo de acompañante terapéutico. Bueno, la primera función va a ser la de contener al paciente. Esta es su función principal. El acompañante debe ofrecerse como sostén a la manera de un chaleco humano, acompañando al paciente en su ansiedad, su angustia, sus miedos, su desesperanza e incluso en aquellos momentos de mayor equilibrio. La segunda función. El acompañante terapéutico, al trabajar en un nivel dramático, vivencial, no interpretativo, muestra al paciente in situ modos diferentes de actuar frente a situaciones de la vida cotidiana. Esto va a resultar altamente terapéutico, ya que rompe con los modelos estereotipados de vinculación que lo llevaron a la enfermedad. Ayuda al paciente a aprender a esperar y postergar y finalmente le brinda la posibilidad de adquirir por identificación mecanismos de defensa más adaptativos. La tercera de las funciones es la de presentar el yo. El acompañante terapéutico se ofrece como capaz de planificar y decidir por el paciente aquellos órdenes donde éste no es capaz de hacerlo por sí mismo. Le sirve de yo auxiliar asumiendo las funciones del yo del paciente. Esto puede ejemplificarse, por ejemplo, cuando uno con pacientes que tienen ciertos desórdenes temporales o dificultad con respetar horarios, con, por ejemplo, hacer un cronograma para el paciente y que el paciente pueda irlo respetando. La cuarta función va a ser percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente. A lo largo del proceso terapéutico, alentará el desarrollo de las áreas más organizadas de su personalidad neurótica, en desmedro de sus aspectos más desajustados. Esta canalización cumple con un doble objetivo, liberar la capacidad creativa inhibida y tiende a la estructuración de la personalidad alrededor de un eje organizador. Por ejemplo, alguna propuesta de interés creativo acercaría más al paciente a la realidad y a lo que tiene que ver con una organización del tiempo más concreta y realista. La quinta función va a ser informar sobre el mundo objetivo del paciente al equipo profesional. Es decir, el acompañante terapéutico, al estar en la vida cotidiana del paciente, puede informar de muchas cosas que si no quedan tapadas. Es decir, y ya inclusive desde cosas de lo habitacional, es decir, con quién duerme el chico, si duerme con los padres, duerme con la familia, cómo es la casa, si tiene animales, cómo trata a los animales, cómo se trata con la familia, etc. La sexta va a ser representar al terapeuta. El acompañante terapéutico se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente. Es decir, el acompañante terapéutico a modo de profesional auxiliar va a venir, o sea, lo que el acompañante terapéutico haga va a ser en función de lo que previamente se establezca en el equipo terapéutico. O sea, lo que es, que no se hace quizá en todos los casos, pero lo que es imprescindible es que el acompañante terapéutico trabaje con un equipo que no sea. ¿Cómo? Un escuadre con el. Exactamente, exactamente. O sea, que las funciones del acompañante terapéutico no sea ir y estar con el chico un rato, sino que tengan un objetivo establecido previamente por en un marco más amplio, ¿no? Un equipo. La séptima función va a ser actuar como agente resocializador. En muchos casos, el paciente sufre una importante desconexión con el mundo que lo rodea. En la medida que el tratamiento lo permita, la función del acompañante terapéutico va a ser la de posibilitar este encuentro con el mundo, recuperando los espacios sociales que el paciente ha perdido a causa de su patología.
por ejemplo, el caso de un paciente de 16 años que él tuvo su primer brote psicótico de muy chico. Él, al enfermarse, perdió todo su vínculo social con el barrio, con los amigos, con todo el mundo. O sea, la vida del paciente se basaba en estar en su casa y jugar a la computadora. Yo como acompañante terapéutico lo pude hacer que este chico tenga un contacto con los chicos de su barrio, que pudiera jugar a la pelota, que era algo que a él le encantaba hacer antes de enfermarse y que ahora también lo podía hacer, no tenía por qué no hacerlo. Bueno, a raíz de esto, a que el chico pueda tener un vínculo social un poco más amplio, fue el propio paciente quien me pudo pedir el ir quizás ir a jugar con chicos o poder ir a jugar a la pelota o poder ir a la plaza, cosa que cuando se inició el tratamiento era imposible. Y a partir de este fortalecimiento del vínculo social también se vio favorecido en otras áreas. Es decir, en la escuela el chico también se lo veía más afectuoso, con más interés en relacionarse con los demás. Y por último, el acompañante terapéutico va a servir como un agente catalizador de las relaciones familiares. Es decir, el acompañante puede contribuir además a descomprimir y amortiguar las relaciones con la familia. El acompañante puede ayudar a la familia a comprender que el paciente tiene un modo de relacionarse distinto a ellos, cuáles serán los modos más eficaces para abordar al paciente, como también a la inversa, ayudar al paciente a entender a su familia y por qué a veces no pueden entender su modo de pensar, su modo de comportarse. Bueno, estas serían las funciones del acompañante terapéutico y ahora Estefanía les va a modo de ejemplo contar un caso de ella. Que estuvieran acá presentes compartiendo esta mesa y también a APSA que nos dio el espacio. Y cuando los chicos hablaban de los obstáculos que representan las obras sociales, inicialmente el rol, la función del acompañante terapéutico no está nomenclado. Entonces la excusa es que no existe y no se les puede pagar sus honorarios. Con lo cual muchos de los pacientes que tienen indicación de acompañamiento terapéutico se quedan sin este dispositivo porque la obra social no lo cubre y las familias no disponen de medios para poder solventarlo. Esta función no es clave para un tratamiento con TGV, es fundamental, es el que está incluyéndose en el hogar de un lugar determinado. Ajá. Que es que nombre a los psiquiatras infantiles y dé a la familia nos da la información. O sea, eso teníamos que nosotros definirlo, es la función nuestra como psiquiatra, de conocer la importancia de ello. Es que por más que ese es el mayor obstáculo, es decir, saliendo de AFIP, que AFIP tiene una, digamos, una nomenclatura bastante general para esto, el problema es el tema de la matrícula. Cuando uno presenta un presupuesto, una obra social, te dice, pero no tiene número de matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Mandan los padres al chico a decirte a vos que necesitas matrícula o a buscar un acompañante con matrícula. Y no hay, porque no hay colegio. Y ahí se crea el agujero negro también. A mí me ha llegado últimamente a través de mail, por información que recibo, que pedía de una obra social en el conurbano bonaerense acompañantes terapéuticos que fueran psicólogos. Esos psicólogos se van a dedicar a trabajar acá también. Entonces ahí es donde, o sea, son psicólogos, tampoco van a tener el honorario o el reconocimiento del acompañante terapéutico. Una cosa que quería decir, que cuando yo preparé mi posgrado en la UBA, uno de los autores en evolutiva era Erik Erikson, tuvimos que estudiar, y Erik Erikson iba a los hogares, ¿no? Y él tenía una visión más integral de cuál era la problemática y cómo se establecían los lazos vinculares, ¿no? De alguna manera ellos están haciendo eso. Claro, eso es lo que nos faltó como profesionales, llegar de alguna forma al hogar, y más en este caso donde la problemática es de familia, absolutamente. Se alineaba perfectamente con el padre, no está, que está la madre, de una función que hay que comprender también, hay que saber, digamos, definirla, y hay a veces
entonces uno de los hermanos del chico habitualmente es un semi-acompañante. Muchas veces es que ayuda al acompañante a definir una función clave en el tratamiento. Es muy importante definir todo esto, porque para un PGD, para una familia así, hay que definirlo para entender. ¿Vos te refieres al obstáculo de legal? Y en realidad el obstáculo de lo legal se va a dar cuando, digamos, hay muchos lugares de formación de acompañantes terapéuticos, lo que hace que sea muy difícil establecer un criterio uniforme. Cuando se crea un criterio uniforme y la formación sea aprobada por el Ministerio de Educación, ahí va a ser aprobada por el Ministerio de Trabajo como oficial. Ese es el tema. Yo, con el Estado, como acompañante terapéutico, no sabía que existía esa distinta. Pero lo privado es decir que surge eso. Si una obra social, en definitiva, tenés el beneficio. La realidad está enmarcada dentro de la ley de salud mental. Cuando un chico tiene un certificado de discapacidad, la obra social tiene que aceptar, digamos, lo que el profesional tratante, un psiquiatra, un neurólogo, demande. Ya sea acompañante terapéutico, ya sea equinoterapia, ya sea con los certificados de discapacidad, por ese lado se puede llegar, pero hay que pelearlo, hay que hacer amparo. Tienen que pelear por parte. La mayoría de las veces hay que hacer un amparo. Y con certificado de discapacidad, si no, es mucho más complicado. Justamente ese punto que quería explicar. Yo soy acompañante terapéutico y tengo una escuela que está recibiendo en Pilar y pertenece a un anexo de la Universidad Académica. Ah, ¿pero es en Capital Federal? No, no. Yo soy de San Miguel y mi escuela está en Montevideo. Y te comento que por lo menos de los egresados del año pasado ya dos consiguieron trabajo como acompañante terapéutico. Yo trabajo hace 4 años. Hay un chiquito que tiene autismo y por la distancia donde va a hacer su terapia, se requirió un acompañante terapéutico para que acompañe a este chiquito en el transporte escolar. Y la obra social, que es Galeno, lo aceptó y tiene su acompañante terapéutico. Sí, pero es no que todas, pero es muy difícil. Todo va también. Con el certificado de discapacidad queda. Sí, porque con el certificado de discapacidad queda bajo la ley, queda regulado. Entonces la obra social sabe que la va a perder. Igual hay que hacer muchas veces recursos. Siempre, casi siempre. Pobre que está allá, Galeno que está allá. Sí, con casi todas. Hay obras sociales con las que se trabaja muy bien, que vos vas a presentar tu presupuesto y te pagan todos los meses, como hay otras que no. Bueno, vamos a pedirle que abrimos un espacio para que podamos conversar también. Bueno, yo igual voy a hablar un poco de esto que surgió acá y de lo que vienen hablando mis compañeros. Voy a hacer más hincapié, digamos, en mi trabajo como acompañante, pero bueno, siempre teniendo en cuenta esto de lo interdisciplinario, que nos parece fundamental. Bueno, este caso clínico es de una paciente que vengo acompañando hace 3 años, pero que es paciente de la doctora Semar. 8 años, yo estoy bien. Tenía 6 años, así que tiene 13 para la 12. Ahora ya un poquito cumple 14 y bueno, el diagnóstico es basado en efecto de autista. Bueno, en cuanto a lo interdisciplinario, la paciente está asistiendo al punto positivo, lo que hacemos, que bueno, que el tratamiento psiquiátrico, de que les comenté que hace unos años, el coro, estuvo yendo al coro el año pasado, el acompañamiento terapéutico hace 3, y bueno, y la mamá va a las reuniones de madre hace 2 años. Me parece bueno, importante recalcar esto de lo interdisciplinario, que bueno, ya lo dijeron ustedes, ya lo nombraron también mis compañeros. Bueno, ya que es importante esto, trabajar en conjunto y que el acompañante también tiene que estar supervisado. También es fundamental en lo posible que ya haya alguna transferencia de parte de la familia del paciente con algún profesional, porque si no se suele dar de baja en el caso, no suele lograrse la realización de un vínculo. Eso, bueno, a mí me ha pasado varias veces, de por ahí algún caso que no estaba completamente instaurada la transferencia con la doctora o con otro profesional y que después
con el tiempo no se pudo mantener, bueno, debido a las resistencias. Además es como que, bueno, todo esto que hablaban de las obras sociales, como que favorece encima a la resistencia, porque bueno, hay que hacer un movimiento muy grande. Bueno, con esta paciente también tuve problemas para que lo aprobaran. En los primeros meses, de hecho, me pagaba la mamá, pero bueno, la mamá podía pagar muy poquito, o sea, una hora semanal, lo cual no nos daba tiempo para ir por ahí para trabajar otras cosas, porque bueno, ella vive en un barrio periférico, la idea era trabajar la autonomía, la independencia, y bueno, para eso había que tener demasiado tiempo. Bueno, acá busqué una distinción de equipo interdisciplinario, como aquel grupo de profesionales de una misma y diversas disciplinas, que se integran para trabajar en conjunto para el logro de un objetivo o fin determinado. Bueno, o sea, las problemáticas, ya sabemos, en infantiles y más en psicosis, CGD, son complejas. Entonces, bueno, hay que responder también de esta manera, una respuesta compleja, integrada, donde haya un equipo que se reúna. Bueno, nosotros nos reunimos semanalmente porque, bueno, nos parece importante, pero bueno, por lo menos cada 15 días. Bueno, acá lo que puse es esta importancia de la planificación y la programación, de pensar objetivos y estrategias para poder llevar a cabo estos objetivos. Igual a mí también me parece muy importante la cuestión de lo espontáneo, como que a veces uno también en lo espontáneo y en el mismo trabajo se dan situaciones que si uno las puede aprovechar, dan muy buenos efectos. Bueno, acá por ejemplo en el caso de esta paciente, una de las cosas que por ahí no habíamos planificado como estrategia era ir, bueno, a la plaza. Nosotros en realidad no lo habíamos pensado porque ya nunca le había gustado y como la propuesta era empezar a hacer cosas que ella quisiera, bueno, no lo habíamos, que también ellos les falta, les cuesta. O sea, a veces sí, hay una dificultad en el interés o no tienen ese interés de conectarse con el otro. Pero qué sé yo, por ahí a través de un acompañamiento terapéutico eso también se puede despertar. Bueno, acá vuelvo a nombrar algunas más de las funciones del acompañante terapéutico, que ya algunas las habló Gonzalo. Son, bueno, contener al paciente. Bueno, esto es fundamental, porque más, o sea, nosotros tenemos que trabajar en lo diario. Y en proponer nuevas actividades que ellos no realizan, es normal que aparezca angustia, nervios. Entonces, bueno, nosotros tenemos que contener. Bueno, con esta nena, ella no podía hablar con otras personas, tenía que ir a comprar algo, no podía hablar con el pesquero o con el señor que le vendía el helado. Bueno, a partir de, bueno, de contener, preparar, y para ese momento ella pudo empezar a pedir ella, a pagar ella, a elegir lo que quería. Bueno, ofrecerse como referente, es otra de las funciones. Por ahí también tiene que ver, creo, esta función con lo que es la identificación, ¿no? Como que ellos cuando no saben muy bien cómo actuar, o por lo menos en este caso, ella les envía bastante cómo actúo yo. Y después lo repite o le sirve también. Ayudar a resistir nuevos objetos, que pueden ser buenas personas, cosas, pares, juegos. Registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. Bueno, en este momento por ahí no lo estamos trabajando tanto porque estamos más trabajando en el ámbito ambulatorio de lo que es bueno, la salida social. Pero en un momento trabajamos mucho con lo que era la actividad expresiva y artística. Más que nada en un primer momento, cuando todavía no hacíamos salidas porque bueno, había mucha resistencia por parte de la mamá a que ella saliera con un acompañante. De hecho, la nena, hasta que apareció el acompañante, nunca había salido de su casa con alguien que no fuera la mamá o la combi de la escuela que la llevaba a la escuela y la traía. Bueno, entonces se pudo empezar también a vencer esas resistencias. Bueno, después otra de las funciones de aportar una mirada ampliada al mundo objetivo. Bueno, todos estos datos también, uno los aporta al resto del equipo, que también ayuda, digamos, a elaborar más estrategias por ahí desde el ámbito médico, psicológico. También, bueno, en un momento teníamos contacto con una fonoaudióloga que la trataba, pero que no estaba dentro del equipo. Ahora ya no está yendo más. Pero bueno, con ella también pudimos aportar las dos nuestras miradas y, bueno, colaborar. Bueno, y bueno, la otra función es facilitar al paciente una mayor autonomía, que tiene que ver con esto, con hacer actividades que ella sola no podría. Bueno, tomar un colectivo, ir a comprar algo. Bueno, ahora lo puedo hacer con el acompañante terapéutico. Y de a poco lo que se intenta obviamente es ir tomando una distancia para que ella pueda hacerlo sola. O sea, ya no es necesario que yo la esté conteniendo cuando pide el café. Ella ya sabe y le habla directamente ella a la camarera. O cuando tiene que pagar. Ella sola saca la plata, ella sabe que tiene que pagar.
tema del colectivo también. Ya saca la tarjeta, ya hice parte con acompañante. Entonces, bueno, son muchos logros y que, bueno, que tienen que ver con estas funciones. Bueno, yo igual por ahí me fui adelantando, ¿no?, a lo que son las diapositivas. Pero bueno, los objetivos eran estos. Primero, establecer un vínculo, porque es fundamental que la familia y que ellos confíen en nosotros para poder empezar a trabajar. Si no hay una confianza y un vínculo, para mí esta vez es imposible, y más con estos pacientes, ¿no?, que tienen estas dificultades en sus relaciones sociales. Bueno, fortalecer la autonomía y favorecer la creación de nuevos vínculos y modos relacionales con parejas y adultos. Las actividades, bueno, ya más o menos se las nombré: salidas ambulatorias, realización de juegos y ejercicios, trabajos y manualidades con materiales artísticos. Bueno, los obstáculos, bueno, era esta cuestión de la resistencia familiar, bueno, de la mamá. Acá también hay una mamá, que ella solo se ocupa de la nena. Después, bueno, tiene como un vínculo así familiar, pero la que toma todas las decisiones y hace todo es ella. De hecho, la mamá trabaja en su casa por esta cuestión, porque, bueno, la mamá se justifica diciendo que tiene que estar en su casa por su hija. Bueno, la realidad es que ahora que su hija puede empezar a hacer otras actividades aparte, que ella se empieza a despegar un poquito esta relación tan simbiótica con su mamá, la mamá también está ella empezando a pensar qué hacer ella con su propia vida, porque es otra de las cuestiones. Bueno, también se ha visto avances, nuevas relaciones sociales, la mamá con otras personas. Ahora en lugar de trabajo, bueno, lo está haciendo como una cajita delante de su casa para trabajar. Bueno, que todavía dentro de la casa, pero es su espacio para trabajar, o sea, un espacio para cada uno. Y bueno, una de las estrategias fundamentales, bueno, también fue el grupo de madres, porque ahí la mamá pudo conversar sobre, bueno, sus angustias, sus ansiedades, bueno, también con el trabajo, la transferencia que ella tenía, ¿no?, hacia la doctora, que permitió que ella se abriera a un dispositivo nuevo, a un acompañante, una persona que fuera a su casa, y que, bueno, pudiera acompañar a su hija para que tuviera mayor autonomía. Y bueno, el recuadro y la descripción del rol también, que es fundamental, porque se suele desdibujar. O sea, muchas veces, bueno, los papás nos empiezan a tratar como niñeras, como la chica de los mandados, y eso, bueno, también el acompañante tiene que estar muy firme y respaldado para saber decir no y para volver a reencuadrar y, bueno, definir nuestro rol. Que, bueno, que no tiene nada que ver con sus cosas, sino con todo lo que hablé antes. Bueno, y los objetivos ya más o menos se los conté, pero bueno, pudo establecer nuevas relaciones con pares. Hoy día, de hecho, ella empezó a hablar espontáneamente, a comentarme algunas cosas que antes, bueno, ella habla muy poquito y es siempre como una pregunta y con insistencia. Bueno, ahora ella, en los últimos encuentros, me empezó a hablar ella espontáneamente, lo cual, bueno, es un logro muy importante. Bueno, mayor autonomía en la vida pública y mayor independencia en las actividades de la vida diaria. Y bueno, y hoy día seguimos trabajando y, bueno, pero se van viendo logros.